Nel 1590, un pontífice muy importante, Sixto V, autor no solo de haber terminado la cúpula de San Pedro, sino también de todos los palacios papales, el Vaticano, San Juan de Letrán, el Quirinal, realizó la coronación del sueño de Bramante y del sueño de Miguel Ángel también, que consistía en cubrir esta enorme cúpula. En Florencia, Alberti, un gran escritor y tratadista, decía que la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia, con su sombra, podía cubrir todos los pueblos de Toscana. La cúpula de San Pedro, de San Pietro, junto con el abrazo de la columnata de la plaza, pueden acoger a todos los pueblos del mundo. La iglesia la completó Carlo Maderno, director de la fábrica, un gran arquitecto de transición, entre el 500 y el 600. La iglesia de planta central, construida por Bramante, se hizo continuar en un espacio basilical, con tres naves y concluida con la nueva fachada. Nos encontramos en los años entre 1608 y 1612, que volvía a presentar el orden gigante, tal como lo había previsto Miguel Ángel, introduciendo estas semicolumnas colosales para enmarcar el bloque de doble galería, un pórtico en la parte inferior y arriba la galería o aula de las bendiciones. Maderno, sin embargo, no consiguió llevar a cabo los dos campanarios a la derecha y a la izquierda que iban a enmarcar con su empuje la vista de la cúpula. Bernini, en 1638, en cambio, empezó a construir uno de los dos campanarios, que sin embargo luego será derribado por una serie de desequilibrios estáticos en 1646. Aquí vemos una imagen que representa cómo iba a ser la fachada con los dos campanarios que la encierran y le confieren una dimensión más coherente, una relación más armónica, más armoniosa con este centro tan inmenso de la cúpula de Miguel Ángel. En 1623, Lorenzo Bernini le llamaron, tenía solo 25 años, para que diseñara el que se convirtió más adelante en el manifiesto de la arquitectura barroca, es decir, el baldaquino de San Pedro, que tenía que dialogar con la cúpula de Miguel Ángel. Por otro lado, el Papa Urbano VIII, que fue el primero que lo encargó, ya había expresado su confianza en este joven, un joven de 25 años, y había expresado el deseo que el joven se convirtiera en el Miguel Ángel del 600. Sobre la tumba del fundador de la iglesia, era necesario levantar una obra que tenía que celebrar la continuidad de las memorias históricas, tenía que constituir un signo de sepultura solemne, una especie de catafalco efímero en bronce, y además unir las funciones de ciborio purificador y baldaquín ritual en el punto de llegada de todos los peregrinos cristianos. Bernini estudió durante mucho tiempo el problema de la colocación del baldaquino en este espacio en forma de cruz debajo de la cúpula e intentaba mediar entre la escala enorme de Miguel Ángel y Bramante y, en cambio, la escala más humana. El dibujo del centro lo encargó Bernini a un ayudante, un joven arquitecto suizo que se llamaba Francisco Borromini, que luego más adelante se convertiría en el principal arquitecto de la Roma del 18. Borromini enseguida interpreta la relación que debía mantener el baldaquino dentro del crucero, que luego las pilastras serán completadas con unas galerías, porque en el fondo un espacio que Bernini consigue resolver a los 40 años únicamente después,
con la cátedra de San Pedro, unido al diseño de Borromini. Porque a Borromini se le atribuyen la huella de movimiento barroco del baldaquino, estas fachadas en curva. A él se le atribuyen también estos rizos, que es como si fueran del dorso de un delfín, que están por encima del baldaquín. Sin embargo, toda la idea nació de la voluntad que había de una obra que cruzara todas las fronteras del arte y del pensamiento. Y tal como veremos, también los significados que contradicen algunos elementos anteriores. Vamos a ver especialmente el paso de las columnas salomónicas que habían sido erigidas por Constantino en el IV siglo, en el momento de la fundación de la Iglesia. Aquí vemos esta pequeña figura en alto a la derecha, reconstruye la primera colocación, encima precisamente de donde está el sepulcro del primer papa, de Pedro. Cuatro columnas de mármol, conectadas por unas vigas y arriba dos arcos cruzados. Se trata de un motivo que Bernini retoma en su primer proyecto, que era distinto del que luego se realizó. Lo vemos en la izquierda. El baldaquino es como un resumen de todo un conjunto de obras distintas. Aquí la idea del baldaquín, es decir, del templete sobre el altar, sobre la tumba, la idea de un auténtico baldaquín. Y con este elemento de tela, que había sido una propuesta realizada bajo una forma efímera que a lo mejor no debía durar. En la parte inferior a la derecha vemos el baldaquín realizado por Paulo V unos 12 años antes, con cuatro ángeles que aquí serían como los escuderos del Papa, o bueno, del primer Papa, Pedro, que llevan este baldaquín. Aquí el baldaquín tenía la función de glorificar y santificar la persona que cubría en los itinerarios de las procesiones, como también para diferenciar, distinguir el punto sagrado, el punto de llegada del peregrinaje de la cristiandad. Vamos a ver una vez más los elementos de esta obra tan dinámica, de esta obra extraordinaria, que un siglo antes, con el templete de Bramante, marcó el comienzo del Renacimiento. Y así aquí esta obra marca el comienzo de la Edad Barroca. Un baldaquino sostenido por astas, un elemento que parece hacer cada vez más sencillo, incluso más cariñoso, yo diría, con respecto a una concepción más maciza del tema. Aquí, bueno, se han escrito páginas memorables de Leibin, que está aquí con nosotros hace unos 50 años, y se publicaron los primeros libros nuestros de Bernini, el mío y el de Leibin, en el 68. Y sabemos que Bernini, con su comitente y con los ideólogos de la corte, eligiera de forma programática la idea de tomar como modelo estas columnas de mármol. Son de 4 o 5 metros, lo hemos visto en el dibujo a la derecha. Estas columnas se llamaban salomónicas, porque según la tradición parece ser que eran las que estaban presentes en el templo de Salomón, el templo erigido por el rey de Israel. Un rey, poeta, escritor y autor de muchísimos libros, los libros de la sabiduría, los libros de los salmos, de los proverbios, y que se convierten casi en columnas sagradas, especialmente esta que está conservada en el Museo de San Pedro, que se llama precisamente Columna Santa, y además se relacionaba también
con la columna de la flagelación de Cristo. La idea es la de transformar, modificar estas columnas de mármol y llevarlas a una dimensión mayor, desde 4 metros, llevarlas a una altura superior y además transportándolas en el bronce. Es como la idea del bronce y de lo dorado, en realidad es una conexión con la naturaleza de las decoraciones del Templo de Salomón, porque todas las decoraciones del templo eran doradas. Se trata de un momento enormemente importante en la historia, y no solo en la tradición religiosa, sino también en la historia de la arquitectura, porque se trataba de un proyecto pensado por Dios. Es Dios quien le da las instrucciones a Salomón, que las ejecuta, y su brazo derecho es el arquitecto de la, bueno, el arquitecto de la masonería, luego el que admiraban, como sabéis, eran los francmasón, que son las personas que construyen todas las grandes catedrales del medievo, reuniéndose en las galerías donde cortan las piedras y van construyendo los nuevos templos de Salomón, que serían las basílicas, las catedrales de románico. Las columnas salomónicas, según estudios recientes, han demostrado que si se pueden decir que son del segundo o tercer siglo después de Cristo, seguramente las trajo Constantino, las recogió en Constantinopla, pero son compatibles con el estilo de la arquitectura isabeliana de la segunda reconstrucción del Templo de Salomón en la época de Cristo, el Templo de Herodes. Lo que es impresionante en estas columnas es la presencia de la vegetación, una vegetación de vid, porque en el cristianismo esta vegetación la interpretan como la vid, la vendimia mística. Cristo en el Evangelio dice: yo soy la vid y vosotros sois los ramos. Es un simbolismo presente también en la decoración del arte de Palestina de la época de Cristo. Es decir, que es muy probable que algo parecido, aunque no sea de esta forma, también estuviera presente en el Templo de Salomón. Las variaciones son, por un lado, la simplificación, porque entre la primera y la segunda imagen se ve que los 4 elementos que constituyen la columna se convierten en 3. En la interpretación de Bernini. Y luego, sorprendentemente, aparece un elemento que contradice la naturaleza mística de esta vid y que daba el nombre a la pérgola que estaba unida a donde se colocaban las vides. A lo mejor puede parecer rara esta variación, porque se pasa de la vid al laurel. El laurel, por otro lado, es la planta de la poesía. Tenéis que pensar que el Bernini joven es quien realiza Apolo y Dafne, templo de laurel, y como un homenaje especial a la poesía. Y además es una planta, la planta sagrada de Apolo, y además no solo, porque entre los distintos emblemas de Urbano VIII Barberini, y en Italia todos saben que los emblemas principales de la familia son las abejas. Pero también hay otro elemento que es el sol, y aquí la vemos por arriba, encima del capitel, pero el otro elemento es precisamente el laurel. Se produce entonces una metamorfosis. Es como si, digamos, copiando un poco a Ovidio, la metamorfosis de Bernini transforma la vid en laurel. Se convierte entonces en el árbol heráldico de los Barberini. Hay otro elemento heráldico aquí presente en el baldaquín, como he podido identificar con una reflexión a lo largo de estos 50 años de estudios sobre Bernini, no siempre con resultados excelentes, digamos. Pero he pensado que estas ondas en forma de delfín es precisamente una metamorfosis arquitectónica del delfín, porque el delfín es otro de los elementos heráldicos del emblema de Urbano VIII Barberini.
Aquí lo vemos además, digamos, si hubiera una meditación de este tipo en los delfines, que Bernini la propuso en la fuente del Tritón. Es una casualidad que el hotel que está detrás se llama precisamente Bernini. Esto para poner en relieve el mito de este gran arquitecto que realizó toda una serie de fuentes extraordinarias. Aquí vemos Tritón con el agua que celebra, alaba de alguna forma al papado, conjuntamente con las abejas que vemos junto con los delfines y que sería precisamente el emblema del papa. Si miráis atentamente, a lo mejor conseguís ver aquí también toda una serie de pequeños delfines que son los que corren por este dintel, que se persiguen jugando como si fueran delfines pequeños. Son escenas alegres. Luego volveremos a explicar Inoc signo vinces, que es la visión que le dio la victoria a Constantino y en realidad es el comienzo del cristianismo como religión de Estado. Visto desde arriba, es evidente que el diálogo del baldaquín sea una especie de diálogo entre el gigante, el titán Miguel Ángel y el pigmeo Bernini o Borromini o cualquier otro que hubiera querido a presentarse ante la escala de este templo con los rayos de luz que caen desde arriba precisamente para exaltar todos los elementos de esta gloria, de la gloria de la Iglesia triunfadora. Y visto desde abajo, la relación se convierte entonces en algo más posible, porque el tamaño, la dimensión del baldaquín es gigantesca, aunque no titánica o sobrehumana como la de la cúpula. En 1628, Bernini tiene ya 30 años. Bueno, los jóvenes aquí presentes todavía tienen algún año antes de poder realizar algo parecido. Pues le llamaron para que decorara los machones de la cúpula. Es decir, son los machones que sujetan y sostienen la cúpula de Miguel Ángel. La corte papal le atribuye a estos cuatro machones la importancia de los que se consideraba que fueran las reliquias más importantes del Vaticano, relacionadas con cuatro personajes importantes, personajes protagonistas y que están representados en la parte inferior, en las hornacinas, y los símbolos de las reliquias en la parte superior. Los personajes son San Longinos, que fue el soldado que tuvo la suerte o no, digamos, de perforar el pecho de Cristo con la lanza, precisamente para eliminarle el sufrimiento. Y luego Santa Elena, que es la madre de Constantino, que consigue recuperar las reliquias de la cruz. Este se presenta en el ciclo, está representado en el ciclo de Piero della Francesca en Arezzo. Y luego San Andrés, con su cruz transversal. Y en la parte superior, arriba, estaba también la reliquia de San Andrés, pero el Vaticano la ha devuelto. Y en la parte inferior, la Verónica, una reliquia legendaria, porque la Verónica es el pañuelo que esta santa mujer, para secar el sudor de Cristo que está subiendo la colina del Calvario, lo coloca en la cara, en el rostro, y el velo graba el rostro de Cristo, lo mismo que pareció con el síndone, es decir, o la síndone, la sábana que representa o que tiene grabado el cuerpo de Cristo. Verónica, que como etimología, en realidad sería vera icona de Cristo, es decir, verdadero icono de Cristo. Y todo está expresado por un estupendo escultor, Francesco Modi, que justamente consigue transmitir este sentido, este movimiento de viento que ya agitaba los flecos del baldaquín de San Pedro. Después, en las críticas que se le harán a Bernini, se le dirán que Bernini había debilitado la estructura de la iglesia, excavando estas hornacinas.
con lo cual llegaban incluso soplos de viento, que era el viento que agitaba el manto de la Verónica. De estos cuatro colosos, solo uno lo realiza Bernini, y es el Longino, mientras que en cambio las otras estatuas son obras y trabajos de sus colaboradores. La estructura de estos machones retoma la estructura de los altares, varios altares presentes en la antigua basílica, derribada a finales del 500, para alojar reliquias importantes. En la parte de abajo se colocaba la imagen del santo, y en la parte superior se colocaban las reliquias que podían exhibir los sacerdotes o el pontífice que se asomaba a estos balcones. Además de la función sencilla del balcón, la parte superior constituye la celebración de estas reliquias. Aquí vemos la cruz de San Andrés y la cruz de Santa Elena. Aquí, en esta animación general, se puede decir que todo el crucero de San Pedro se convierte en el teatro de la pasión de Cristo, el teatro de las reliquias, en un espacio envolvente con el sentido trágico de esta historia de la Iglesia. La basílica, de alguna forma, es como si la consagraran por segunda vez, tras la consagración oficial de las naves y del crucero de Bramante. Se convierte en una reconsagración siguiendo los antiguos rituales de la apoteosis, es decir, la divinización del espacio, a través de la elevación de reliquias importantísimas. En una afirmación solemne del culto de las reliquias, que sin embargo estaba siendo muy criticado por la Reforma y que en cambio era justamente la demostración de la autoridad de la Iglesia basada en los mártires y las reliquias de los mártires. Para elegir la ostensión de las reliquias no es casualidad que se colocaran precisamente las columnas salomónicas originales, 8 de las 12 columnas salomónicas. Constantino había colocado 6, otras 6 las añaden posteriormente y 8 las vuelve a utilizar Bernini en esta especie de teatro superior de la planta noble, donde las vigas se hacen curvas. Todo se da con una manera retórica hacia las imágenes de estos ángeles que son los que llevan todo hacia arriba. El diálogo del crucero, del baldaquín y la posibilidad de marcar las galerías sucesivamente. De la muestra de hace algunos años en Castel Sant'Angelo hemos vuelto a descubrir un elemento interesante para el proyecto de Bernini. De las fuentes sabíamos que Bernini recurre a menudo a modelos e indicaciones uno a uno, es decir, tomado del verdadero. Por ejemplo, para saber cómo deben ser las columnas de San Pedro, él coloca en la plaza 2 columnas de madera y luego decide si deben ser más grandes o más pequeñas. Por suerte, en este caso, hemos vuelto a descubrir el modelo de la derecha. Un modelo pobre, con vigas de madera, muy pobres. Sin embargo, la representación, el ángel en estuco y otros ángeles que sostienen la cruz, y Bernini desde abajo, yo me lo imagino al lado de Barberini, ya convertido en papa, sería Urbano VIII, para decidir si el tamaño de estas figuras era el tamaño correcto. ¿Qué podemos decir de todo ello? En esta presentación de reliquias, las columnas salomónicas asumen a su vez el sentido de reliquia. Son colonias santas, de hecho se llaman así, reliquias que van más allá de la historia y constituyen el marco necesario para las reliquias vaticanas más importantes. Reliquias que se exhiben en esta especie de elevación, de levitación, de flotación y acompañada por los ángeles de mármol y también por esta gloria de nubes, de rayos dorados sobre el tabernáculo.
Los biógrafos que llamaron esta composición berniniana tan maravillosa, Irving Levin la describe en un libro maravilloso sobre Bernini. La solución que encontró Bernini y por el Papa y los consejeros, bueno, este es un fundamentaje que yo, para que se entienda que estos cuatro pilares o estos cuatro machones no solo sostienen la cúpula, sino que son elementos de todo un espacio global, un espacio octogonal que constituye una especie de teatro. En la parte inferior hay una referencia con un teatro análogo que se presentará algunos años después, en 1650, por un teórico alemán. Y el espectador ve a su alrededor cuatro teatros, cuatro escenas distintas, así como el espectador llega al centro de la cúpula de San Pedro. Desde un punto de vista teológico, se afirma la idea de unidad total de la Iglesia de Roma a través de la luz que desde San Pedro llega a las cuatro partes del mundo, en la misión universal de la propaganda fide, como se decía entonces, la difusión de la fe cristiana. Precisamente este concepto alude la inscripción que está por encima de las galerías, en este octágono central ideal. Quinc una fides, mundo refulget, inc sacerdoci unitas exoritur. Es decir, de aquí una sola fe va a resplandecer en el mundo y de aquí surgirá la unidad de todos los cristianos. En un momento de divisiones, de luchas religiosas, pero también un momento de guerras, guerras mundiales, se pueden llamar así, la guerra de los 30 años que ensangrentó toda Europa y que se concluyó 20 años después del encargo de esta obra extraordinaria. En 1645, ya cerca del jubileo de 1650, a Bernini le llaman una vez más para realizar una grandiosa obra de decoración de las tres naves, porque San Pedro nació despojada, desnuda, con la potencia de sus miembros, pero luego se enciende de colores gracias a la intervención de Bernini. En unas décadas, gracias a la actividad de muchos papas, porque Bernini sirve 8 pontífices, de los cuales algunos amigos íntimos, como Urbano VIII o Alejandro VII, que fue quien encargó la columnata. Hay que observar la pavimentación inmensa sobre un diseño que refleja la estructura de la bóveda. Desde el centro sale hasta los círculos de la cúpula y luego, sobre todo, se revisten con estos mármoles polícromos, las pilastras, las caras de las pilastras entre las naves y el frente de las capillas laterales. Arriba de los arcos se introducen virtudes de estuco y luego las columnas de granito y travertino se sustituyen por columnas de mármol rosado. En las pilastras, sobre todo, van emergiendo esta serie infinita de elementos. En cada cara de la pilastra tenemos por arriba y por abajo estos elementos con las palomas. La paloma es el elemento heráldico de Inocencio X, el Papa Pamphili, y también es el emblema de la paz. Nos encontramos en los años anteriores a la paz de Westfalia, en 1648, y en la paloma que lleva en el pico el ramo del olivo de la paz. Es la misma paloma que está en Piazza Navona. Y es una alusión a la paloma del Espíritu Santo, que marcará el final de la decoración de todo San Pedro. Luego se han contado, hay 104 palomas. Los ángeles con los emblemas pontificios son 192. En los cuadros grandes también vemos la cruz o las llaves papales y luego imágenes de papas, 56 retratos de papas. Son los primeros papas de la historia y todos son mártires y santos. También aquí en la Capilla Sixtina, por ejemplo, están representados los primeros papas, todos ellos santos.
toda una serie de elementos que, como podéis ver, le dan a esta iglesia algo que volverá a darse unas décadas después en la transformación barroca de la iglesia de Jesús, que primero nace como una iglesia blanca, desnuda, pero luego, con la idea de Bernini, con el triunfo de Cristo en los frescos de la cúpula del ábside, se va transformando precisamente por obra de este autor. Aquí vemos estos elementos recurrentes y que van marcando con un cierto ritmo, con su repetición, una unidad suya, y van marcando la historia de la Iglesia basada en el símbolo y no solo la cara de los papas, sino también todos los emblemas del pontificado, con las llaves del papado. Aquí esta historia de la basílica concluye con la colosal cátedra de Pedro, realizada por el Papa Alejandro VII, Chigi, en 1666, desde el 57 al 66, que da una monumentalidad a la presunta reliquia de esta cátedra de bronce. En su interior está contenida la cátedra de madera y marfil, que sería la de San Pedro, y aquí con un ostensorio para la reliquia de la cátedra, que es la cátedra sobre la cual se basa la primacía del Papa. Vosotros sabéis que el tema de catedral está relacionado con la cátedra, porque aparte de San Pedro, que debería ser la cátedra del obispo, aunque San Pedro no es, desde luego, en Roma es San Juan del obispado, digamos, la catedral. Este trono de bronce colosal está sostenido, antes se llamaba silla gestatoria, es una silla que es la que llevan en procesión y la llevan los que en Roma se llaman sediari. Son estos señores que tienen el honor de sujetar, sostener esta silla. Y aquí aparecen los cuatro padres de la Iglesia. Dos padres de la Iglesia latina, Santo Agustín y San Ambrosio, y dos padres de la Iglesia griega, San Atanasio y San Juan Crisóstomo. Una gloria de luz con la aparición del Espíritu Santo en el centro. Parece casi prolongar espectáculos pirotécnicos, fuegos artificiales. Por otro lado, la cátedra fue inaugurada con fuegos artificiales en el signo sagrado de la Pentecostés, de la luz divina que baja para iluminar la Virgen y los apóstoles y difundir y extender el cristianismo. Aquí se asiste a la conciliación de la Iglesia latina con la Iglesia griega. Es algo que a lo largo de la historia se desea a menudo, también en estas últimas décadas. Se repite constantemente este deseo. Pero también aparece el tema de la fusión de la tierra con el cielo. Todo se mueve en un magma, en una erupción volcánica, un conjunto plástico y pictórico. La luz evanescente, pero al mismo tiempo es densa, pesa. El gran mar de la luz que inunda el ábside y que une la cátedra episcopal con la cátedra de Cristo. El ábside se convierte en una sala del trono, como en el antiguo palacio imperial, consagrado con Cristo Rey y con el Papa su vicario. Aquí tenemos que reflexionar sobre un ritual antiguo que en griego se llama etimasia. Etimasia sería la adoración del trono vacío, y la cátedra en sí misma es el trono imperial con imágenes o del Papa o del Imperio. Es suficiente la cátedra, es suficiente esta visión. Y de esto se habla justamente en el último libro sagrado, el libro del Apocalipsis. Y en el Apocalipsis se lee que hay un centelleo de luz en esta cátedra de Dios, que parece emitir, estas son las palabras de San Juan, emitir relámpagos, voces y truenos. Los truenos se leen, las voces se imaginan en esta evocación de la gloria celeste. La luz es protagonista absoluta de
la actuación divina y por otro lado es testimonio de un milagro del que nos damos cuenta únicamente si la miramos de cerca. Ahora he colocado una lupa sobre el gesto de uno de los padres de la iglesia y tal como podéis ver, estos portadores de la silla, estos sediarios, en este momento no hacen ningún esfuerzo porque el lazo que sujeta al trono está tendido por el peso de la cátedra, muy, muy pesada. No, pues parece que no. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que la cátedra está levitando, está subiendo hacia el cielo, hacia el paraíso. Estos son los prodigios. No sabemos si estos prodigios deben ser atribuidos a Bernini o todo ese conjunto de personas que lo rodeaban, entre ellos, digamos, el Papa. Pero el tema dominante es precisamente el de la luz. No nos vamos a detener aquí a ver la medalla que refleja el evento de la inauguración. En cambio, me detengo sobre la luz, esta gloria, esta visión, como si fuera un terremoto, una visión telúrica que enciende como si fuera la lava de un volcán, enciende las nubes. Y los ángeles se ve como les echan de este volcán de luz del centro. La paloma divina va dando la luz como en Pentecostés y se la da a todos los fieles del mundo. La gloria es una visión del cielo y de la bóveda del cielo. Yo no sé si Bernini y Alejandro VII tuvieran presentes en la elaboración de la obra la parte final de nuestro gran poema. Cuando digo nuestro, digo el poema italiano, y es la Divina Comedia de Dante, donde se describe el paraíso, la Jerusalén celeste. Esta visión de Dante representa el reino de los beatos, como si fuera un anfiteatro enorme, que al mismo tiempo es una rosa mística, una flor gigante. Es un centro teórico con muchas escaleras y Bernini aquí refleja el Coliseo de Roma, el anfiteatro de Verona, porque luego él luego dejó Florencia porque le condenaron prácticamente, pero yo creo que sí, Bramante, Miguel Ángel y Bernini siempre tienen presente la grandeza de Dante. Y además estoy convencido que un intérprete de Dante, un grabador francés, Gustave Doré, cuando imaginó esta visión que Dante tuvo, aquí lo vemos en primera línea junto con Beatriz, la visión de la luz cegadora que constituye el final del canto, porque la luz es tan fuerte que el poeta se desmaya, ya no consigue hacer nada, porque la visión ha sido demasiado fuerte para él. Estoy seguro que Gustavo Doré tenía muy en cuenta y muy presente la cátedra de Bernini cuando pensó en esta suprema visión dantesca. Y es interesante que haya evocado un supremo artífice de esta gloria. Una vez terminado la parte interior, había que definir lo que era la plaza de San Pedro. Le volvieron a llamar a Bernini, le llamó Alejandro VII Chigi, y aquí vemos que hay un raro diálogo entre el Papa y el arquitecto, porque el arquitecto Bernini piensa en la columnata en términos teatrales. A él le interesa el espacio de la plaza, la arena, el espacio interior destinado a los fieles. Quiere poner en escena el Teatro Mundi. De hecho, no es casualidad que encima de las columnas hay cientos y cientos de estatuas que representan a los santos y a los mártires que constituyen el triunfo de la Iglesia militante. El Papa no. El Papa piensa en cosas más concretas. Piensa en el pórtico. Quiere construir una arquitectura de servicio para los fieles. El Papa es quien dicta una inscripción de las dos inscripciones que se leen en la columnata y traducida del latín, dice que el pórtico tenía que ofrecer protección del calor del verano y además tenía que proteger en el invierno, debía que proteger de la lluvia, el ciclo de las estaciones, que es el ciclo del tiempo. En la columnata
Se inscriben muchas funciones y al mismo tiempo muchas ideas. Hay una función triunfal, una función de teatro y de anfiteatro. Aquí en el dibujo, donde Carlo Fontana, colaborador de Bernini, describe la situación del Vaticano antiguamente. Se ve como al lado de la basílica estaba el circo de Nerón, un elemento teatral, y también el camino triunfal, sería el teatro del triunfo. Y luego otros elementos, pero bueno, sobre esto no me voy a detener. En alto, a la derecha, una imagen de cómo debía ser el Vaticano en la antigüedad, con los edificios teatrales, el circo de Calígula y de Nerón, la naumaquia, el hipódromo de Trajano y también el mausoleo, que seguramente se refleja en la construcción de San Pedro según Bramante. Y la cúpula debía ser un nuevo mausoleo del primer papa. Se retomaba la idea de los mausoleos imperiales. Siguiendo las exigencias presentadas por el pontífice, es decir, la necesidad de que se construyera una llegada cómoda para los peregrinos, vemos que antes de que se construyera la columnata, en las grandes ocasiones, como por ejemplo la fiesta del Corpus, aquí estamos como alrededor de 1650, unos 15 años antes de que comenzara la construcción de la columnata. Además, vemos en la imagen en blanco y negro arriba el campanario de la derecha que Bernini había empezado a realizar y que luego se vio obligado a derribar. Y se eclipsó temporalmente porque en esa época estaba haciendo la fuente de los ríos. Vemos aquí dos especies de pórticos cubiertos, con estas velas extendidas, sostenidas por antenas que van hacia la entrada de San Pedro y también hacia la entrada del Palacio Vaticano. Porque aquí, a la derecha, ya volveremos sobre esto, porque no solo está la basílica, la fachada con sus campanarios, sino también se encuentra el acceso al Vaticano, lo que es el portal de bronce y un corredor que llevaba hasta la entrada del Palacio Vaticano. Pero antes quiero presentar aquí una imagen de Bernini, porque Bernini se ocupaba de muchísimas cosas. Era un hombre de teatro. De hecho, el título de esta actuación, de esta representación, es precisamente el Gran Teatro de San Pedro. Y ya en el libro de hace 50 años decía Bernini, una introducción al gran teatro del mundo, el teatro del barroco, y era el gran teatro de Calderón de la Barca. Hay una crónica que decía que Bernini organizó un espectáculo teatral. Entonces él es autor de los textos, autor de las escenografías. Él, por otro lado, actúa y al mismo tiempo es autor de la música, ¿y qué más queremos? Y también autor de todas esas maquinarias, de todos esos artificios que constituyen los elementos de la teatralidad. En esta procesión del Corpus, el Papa debía seguir un itinerario completo, y para que esto fuera visible, es decir, la piedad, la religión del Papa en la adoración del Corpus Christi, del Corpus Domini, entonces prepara esta invención, construye una especie de tálamo, así se llamaba este aparato que lo llevaban una serie de hombres, me parece que eran 12, 6 a cada lado. Bueno, algo nos hacen pensar, ¿no? El Papa es el vicario de Cristo, con 12 personas que le acompañan. El Papa parece estar arrodillado debajo de un baldaquín que le restituye su dignidad. Cuando se termina el baldaquín, el recorrido de este Corpus Domini, que antes sucedía en las calles del Borgo, en cambio se produce únicamente en el oval mágico de la columnata de San Pedro. Esta invención
fue retomada y modernizada. Aquí vemos una vez más una procesión en el 19 que bajo este fastuoso baldaquín percorre toda la parte de la columnata. Bueno, y ahora estamos en esta época, el Papa Móvil, este coche que lleva el Papa en procesión. Por otro lado, ha sido devuelta por Juan Pablo II cuando estaba enfermo y no podía caminar. Luego la volvieron a utilizar. Y entonces ahora los pobres sediarios ya por lo menos pueden descansar. Es decir, que la modernidad es esto también. Entonces, el diseño de la columnata de San Pedro siente la influencia de la presencia urbanística de una calle importantísima, construida no por Alejandro VII, sino Alejandro VI. Este otro homenaje a España, un papa español, Rodrigo Borja, un papa muy famoso, aunque bueno. En la parte inferior vemos una imagen de cómo debía ser el Borgo Vaticano antes de la apertura de la Vía Alejandrina. Se eligió marcar este camino, esta calle, que va. Los peregrinos cruzan el puente de Sant'Angelo y desde la Mole Adriana llegaban hasta la Plaza de San Pedro, encontrando toda una serie de elementos, pero bueno, no puedo detenerme en estos detalles. Luego a lo mejor se puede organizar una conferencia sobre esto. El elemento importantísimo de este pontífice, relacionado quizás con las cosas mundanas del mundo más que a la iglesia, porque era Alejandro VI, entonces la calle no termina en la fachada de la basílica, sino termina en la entrada del palacio, donde Pablo III había puesto el portón de bronce. Entonces Bernini retoma el eje de la Vía Alejandrina en marcar el elemento del corredor, como se decía entonces, el corredor que desde la plaza llega hasta los palacios vaticanos. Ya luego veremos este elemento que es la Scala Regia. Es una escalinata que constituye, bueno, después de pasar la columnata, es como si fuera una columnata en subida con dos rampas, y lleva hasta la Sala de los Reyes. Esto es uno de los elementos que constituyen el laboratorio del proyecto de Bernini y de su amigo el pontífice. Pensad que con Alejandro VII el arquitecto prácticamente se encontraban todos los días. Alejandro VII, Fabio Chigi, llevaba un diario donde decían: hoy 4 de febrero de 1655 me he reunido con Bernini y hemos hecho dibujitos juntos. Porque el Papa además era experto en arte, pintura, escribió un tratado sobre arte. E incluso sabemos que en la larga historia del proyecto de la Plaza San Pedro, de la que se habla desde 2 siglos antes, es precisamente el Papa el que ya dice: basta, porque la plaza será así y quiero que sea una plaza oval. El diálogo intenso entre el Papa y su arquitecto. Ningún pontífice o estudiante de arquitectura habría podido construir una obra de este tipo que resume todo el arte y todo el pensamiento del mundo, que no es solo el mundo católico. Vamos a dar un ejemplo. La Plaza de San Pedro, tal como nos deja Bernini, como foro cristiano, heredera de los antiguos foros imperiales. Aquí vemos dos diseños del foro de Nerva, que se encuentra en los foros en Roma, y es significativo este segundo dibujo de Salustio Peruzzi, más famoso Baltasar Peruzzi. Imaginar que aquí es San Pedro, en cambio es un templo, y aquí una plaza delante con dos exedras, algo similar a la columnata de la Plaza de San Pedro. Y luego
Aquí se marca un círculo, Peruzzi, para decir, hay un eje geométrico, una racionalidad geométrica del espacio. Las exedras están en el centro de este círculo incluido y comprendido entre el templo y la parte final. Es un problema que Bernini se planteará cuando va a proyectar el tercer brazo de la columnata aquí, luego llevándolo hacia atrás, y luego Carlo Fontana, su heredero, lo desplazará todavía más abajo, con una geometría basada siempre en este círculo. En el centro está el obelisco de San Pedro y la circunferencia sería la distancia entre el obelisco y la fachada de Maderno. Entre las matrices antiguas de la columnata de la plaza, podemos hablar de la naumaquia de Domiciano, lo hemos hablado en estos días en el curso dirigido por Delfín Rodríguez. Y también hay templos que delante tenían un espacio en forma de anfiteatro, en forma de circo, en Santa Costanza, en Roma. Aquí se reconstruía de esta forma el Palatino con el templo de Apolo, la divinidad sagrada, que para Augusto era sagrada. Aquí está esta plaza oval, pero todo el Palatino constituye un emblema para alguien si quiere construir un palacio imperial con todos los anejos de un palacio imperial. El término latino palatium deriva del Palatino. Palatino sería palatium. Palatino es el lugar donde se funda Roma, de mis antepasados Rómulo y Remo, que la fundaron, y donde Augusto eligió colocar su palacio. Entonces, el Palatino, esta colina sagrada, palacio, y por debajo del Palatino, los que conocen Roma saben que justamente debajo hay un espacio inmenso, el Circo Máximo, jamás construido en el mundo, que podía contener 300.000 o 400.000 espectadores. Era el espacio pertinente al palacio. En este sentido, el proyecto berniniano es un proyecto que une la iglesia a la iglesia palatina, que es la iglesia bizantina en Constantinopla, la iglesia en cambio de Santa Sofía. Y ahora, el Palacio Vaticano es el nuevo Palacio Imperial, San Pedro es la Basílica Palatina y el espacio delante es el Círculo Palatino. Hay, sin embargo, otros componentes, porque en la Basílica Constantiniana había un pórtico de cuatro lados y en el centro había una fuente de regeneración. Y el cuadripórtico lo definían como paraíso, jardín, porque aquí las almas de los que todavía no eran cristianos podían lavar su alma y tener acceso al cristianismo y si acaso a una posible subida al paraíso tras la muerte. Están los signos de Bernini y de su escuela en el cual la plaza se define como una especie de jardín de paraíso alrededor de dos fuentes. Una la hizo Maderno, el arquitecto de la fábrica de San Pedro, a quien le sucedió Lorenzo Bernini. Bernini duplicó la fuente, se ve este eje acuático alrededor del obelisco y luego aquí ves toda otra serie de elementos, casi como si fuera un diseño, un dibujo de un jardín. Aquí podemos compararlo. Este elemento es de Rafael. Aquí dos exedras en los lados, es decir, el tema de esta ampliación, de este abrazo. Este jardín, en cambio, es de finales del 500, la Villa de los Medici en Petraia, con dos elementos circulares que forman conjuntamente un oval. Es como si fuera una representación del mundo. Los mapamundis son dos hemisferios, el nuestro y el otro hemisferio del sur, que conjuntamente constituyen el conjunto del mapamundi. El tema del jardín también estaba presente en una obra importantísima. Aquí la vemos en 1499 de Polibio, que no solo inspiró la columnata de Bernini, sino también la columnade de un enemigo de Bernini.
Terrol, que también retoma en la columnata, estamos ya en los años 60 de 1600, pero el columnato por excelencia era el de la Plaza San Pedro. Hay otro elemento importante, el puerto. Vamos a ver cómo se representaba el puerto de Claudio en Ostia. Estaba el puerto de Claudio, luego el puerto de Trajano, y Pietro Ligorio, el arquitecto de Villa d'Este en Tivoli, aquí estamos en los años 1560, más o menos, 100 años antes de la columnata, representa el puerto con una serie de pórticos con columnatas. El oval es un oval de agua donde llegan las barcas. Y aquí vemos cómo aparece un tercer brazo. Y va a haber un debate sobre ese tercer brazo. El faro, que retoma el tema del faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo. Y la estatua colosal retoma el tema del coloso de Rodas. La cuestión, el tema del puerto, que es como puerto de salvación, es el puerto donde llegan las almas, los fieles, también está relacionado con la idea sagrada de la barca. En Roma hay una fuente que se llama la Barcaccia, que nos remite a la barca de la iglesia. Pero ya hacia mediados del 400, cuando se empezó a pensar en reconstruir la Basílica de San Pedro, el pontífice Nicolò V, pues se pensaba en Roma, sobre todo el barrio, en forma de barca. Es una Roma feliz en forma de barca. Y la barca es la barca de la iglesia. Aquí vemos el Papa que está llevando el timón de la barca de la iglesia, donde se levantan las llaves cruzadas del poder pontificio. Todos vosotros habéis oído hablar del abrazo de la iglesia de Pedro en Urbi et Orbis. Es decir, un abrazo a la ciudad y al mundo. Es una idea extraordinaria, una idea de Bernini, porque Bernini en una imagen dice que él quiere representar la iglesia de Roma que abre sus brazos para abrazar no solo a los fieles, a los católicos, sino también a los herejes, incluso a los infieles, a quien se tiende una mano, incluso a los islamistas. Y es un mensaje extraordinario, donde podemos desafiar todas las banderas de ISIS que a lo mejor deberían aparecer en la Plaza San Pedro. Es una idea extraordinaria y maravillosa. Sin embargo, Bernini tenía muchos enemigos. Hay un álbum de dibujos que incluye una serie de críticas a Bernini. Y esta es una. Esta no es una representación de Pedro que abraza el mundo. Pedro, la iglesia con la cúpula pontificia y el cuerpo que se extiende a la ciudad de Roma. Es una caricatura. Fijaros que este abrazo es algo deforme, es raquítico de este pobre personaje que luego le crucifican. No. En cambio, debía ser realizado de una forma así. Es una crítica a Bernini. Vamos a dar un abrazo más extendido. Vamos a hacer que los brazos queden pegados al cuerpo de la iglesia. Son temas del poder en forma antropomórfica. Esta representación vale tanto para la iglesia, que representa el signo de Cristo con la cruz, pero también el hombre con los brazos abiertos. Y está representada también la idea de la monarquía. Enrique IV de Francia, lo vemos aquí, que se convirtió al cristianismo. Todos conocéis la frase que dice: París bien vale una misa. Entonces, la conversión al cristianismo podía hacer llegar la llegada al poder de Francia. Pues lo celebran así, de esta forma, con un abrazo cósmico, con toda una serie de elementos que se corresponden a la medida cósmica del espacio. Aquí vemos que el hombre es la iglesia. El hombre puede ser Adán o puede ser Cristo, Pedro, vicario de Cristo. Aquí vemos otra medalla,
muy interesante de Alejandro VII, que celebra el proyecto de la columnata, que está incluida el tercer brazo, la fuente todavía no ocupa su lugar y no se ha duplicado, pero ya está el concepto básico, fundamenta ellos en Montibus Santibus, es decir, aquí vemos que sus bases están en los montes sagrados, en el Monte Santo. Además, creo que la realidad geográfica y topográfica de la Basílica de San Pedro, que se concibe con una estructura piramidal, es como si fuera una montaña sagrada, como si fueran las montañas de las religiones orientales. Y aquí se coloca entre dos montes, en la montaña vaticana, donde surge el Palacio Vaticano, y el Janícolo, la colina, que era la colina de Jano, y que Pedro la reconsagra. Aquí aparecen dos teorías del quien dice que el martirio de Pedro en realidad sucedió en el Janícolo. Y a Bramante le dijeron que efectivamente tenía que hacer algo en este lugar. Y él construyó el templete de Bramante, donde era esa zona, era tierra española, tierra de España. Y Bramante al mismo tiempo tenía el sueño de construir y realizar San Pedro. Aquí vemos entonces tres montañas, una en el centro y dos montañas a los lados, que retoman el tema del emblema pontificio de Alejandro VII, que son seis montes. Aquí está representado por el autor de este contraproyecto con tres montes más dos más uno. Y por encima, en el escudo de Alejandro VII, hay una estrella. Aquí, en cambio, han puesto a Cristo, al Papa, a Pedro, todas las autoridades que constituyen el sumum de este punto astral. Vamos a ver cómo Alejandro VII llega a las montañas sagradas. Alejandro VII, en cada de fábricas de Bernini o de otros arquitectos, prepara una moneda y busca toda una serie de citas coherentes. El primer versículo, bueno, hay una hoja en el libro del Vaticano donde están todos. El primero dice, firmum, firmamentum, es decir, el santo sigue siendo el fundamento de Dios. Y también es importantísimo el contexto. Luego aparece, firmamentum in terram in summin mundis, el Salmo 71. Y el firmamento se encontrará en la tierra, en la cima de las montañas. Hay todo un juego de palabras. Firmamento, ¿qué es el firmamento? El firmamento es reforzamiento, el sustentamiento, la fuerza de, con toda la abundancia y con toda la riqueza. Pero por aquellos que no sabían muy bien latín, era el firmamento, el conjunto de las estrellas. Tercer versículo. Ut sapiens architectum fundamentus posit. San Pablo, opuesto a los fundamentos como un arquitecto sabio. Aquí se desdobla la figura del arquitecto. Yo cumplo el papel de Alejandro VII y de Bernini, ambos. Como un sabio arquitecto he basado y he colocado las bases. San Pablo dice, nosotros somos cooperadores de Dios, el edificio de Dios sois vosotros. Pero el Papa, en cambio, es un poco como la base de la fábrica, como el diseñador, como el proyectista. Ahora voy a saltar el cuarto, el quinto y el sexto. Bueno, llego al séptimo. Es el versículo que luego elige del Salmo 86, su fundamenta en los montes sagrados. El Salmo dedicado a la gloria de Sion, Jerusalén capital del mundo. Y de aquí se infiere que el Vaticano es Jerusalén y se refunda en los montes heráldicos del Papa. El Vaticano refundado en los montes de Alejandro VII. Y es el comienzo, el manifiesto simbólico de la nueva estrategia religiosa que relanza a Roma como prefiguración de la Jerusalén celeste, morada universal, símbolo de unidad y reconciliación después de la división de los pueblos. Roma y Jerusalén es la patria común, un lugar de encuentro también para los extranjeros no católicos. Se funde en todos los lugares del mundo, Jerusalén, Babilonia, Roma,
en el reino mesiánico prefigurado por Roma del abrazo de la columnata, todos son ciudadanos de la Jerusalén celeste. Este es el emblema tal como está representado en un libro que describe las fábricas dedicadas a Alejandro VII. Esta montaña serían los montes de Alejandro VII. La estrella es el fuego sagrado de la cual Prometeo roba el fuego para la civilización del mundo y muchas más historias que no puedo contar aquí. Sin embargo, quiero decir algo más. La columnata o el columnato como teatro de la ciudad Urbi et Orbis, como imagen celeste, como imagen astronómica incluso, basada en las nuevas teorías cosmológicas. Bernini sabía que desde Kepler las órbitas ya eran elípticas, ya no eran circulares. Alejandro VII, cuando era joven, le gustaba ver las imágenes de gnomones, es decir, de representaciones del mundo bajo el gnomón. Aquí el gnomón es el gnomón del obelisco, y es sobre todo interesante un proyecto de un ingeniero holandés, Cornelius Meyer, que representaba de una forma coherente en la Plaza de San Pedro el mundo, el universo y todos los sistemas del mundo. Aquí vemos el gnomón de la antigua Roma en Campo Marzio. Se han encontrado huellas, trazas hace poco. Y en cambio ahora quiero hablar de la obra de Athanasios Kircher. Dice que hace 3 días lo han traducido como Kirchner, no es Kirchner, es Athanasios Kircher, que pensó en el ovum de Zoroastro, es decir, el sistema cosmológico pensado por Zoroastro, que sería Zaratustra, gracias a Nietzsche. En el centro está el Sol y alrededor las estrellas, los astros del firmamento y la alternancia del Sol y la oscuridad, el Sol y la luz. El Sol es Mitra en este universo, que de la cristianización se pasa de Mitra al Sol. En el centro de San Pedro está el obelisco y las columnas se corresponden a las estrellas. Estamos en un sorprendente heliocentrismo paradójico, el sistema con el Sol en el centro de Copérnico. Y ahora lleguemos a ver, vamos a ver los detalles de este proyecto de Meyer, aparte esta espléndida representación. También está la descripción que aquí nos da alguna sorpresa. Vino a Roma 20 años después la conclusión de la plaza y presentó varios proyectos, pero este es el más interesante. En la parte superior aparecen 7 estrellas y de ellas habla Kircher. Y delante de San Pedro coloca las 7 estrellas que son los 7 planetas, exactamente los planetas que se conocían entonces. El segundo paso, no lo vemos muy bien, otras 7 estrellas debajo de la columnata. Y serían los cometas. Bueno, el primero, el cometa de los Reyes Magos que llegan hasta Jesús. Bueno, no veo demasiado bien aquí, pero en la parte izquierda aparecen los 2 hemisferios celestes, el del norte y el del sur. Y en la derecha, en cambio, los 2 hemisferios terrestres. Por un lado, arriba Eurasia, del mundo nuevo, los planetas. Pero lo que es más interesante es que están representados 2 de los sistemas principales entonces en vigor. El sistema ptolemaico, arriba, con la Tierra en el centro y el Sol que gira a su alrededor, y bueno, sabéis que por eso luego fue condenado Galileo, y abajo el sistema de un gran astrónomo de Europa del Norte, Tycho Brahe. Y también aparecen estos elementos, y sobre todo, no están trazados, lo leemos en el texto. Aparte del sistema de Ptolomeo y de Tycho Brahe, se lee que también debían estar representados
Bueno, no está representado seguramente por una autocensura, porque estas eran cosas terribles que te podían costar la vida, bajo la amenaza de herejía. Bueno, Galileo se pudo medio salvar porque era toscano. Bueno, eran dos sistemas condenados por la Iglesia. El sistema de Copérnico, bastante herético, y el sistema de Descartes. En esta interpretación, en esta voluntad de colocar a Copérnico y a Descartes en la plaza de San Pedro, aquí los vemos, debían estar allí, arriba y abajo del obelisco, significando el obelisco el sol, el obelisco solar, debían estar presentes estos dos máximos sistemas. Aquí tenemos el de Brahe, que es menos conocido respecto al de Ptolomeo, y en la derecha está el sistema heliocéntrico de Copérnico. Hemos tenido que esperar a Juan Pablo II para que se rehabilitara a Copérnico y a Galileo. Y aquí el sistema de Descartes en la derecha, en una bellísima representación del sistema copernicano, con el sol, la tierra, la franja del zodiaco. El sistema de Descartes con estos remolinos solares que se convierte en una especie de ideograma, de metáfora de la arquitectura tardía del barroco, con estos espacios envolventes. Y vamos a terminar, y no sé si tengo tiempo suficiente, con la Scala Regia, de la que ya he hablado anteriormente, que concluye el itinerario de los peregrinos que llegan a Roma y que visitan todo el Vaticano, la plaza de San Pedro, caminan por debajo del pórtico de la columnata, y luego subiendo algunos escalones llegamos a este plano donde Bernini y el Papa quieren colocar a Constantino, el primer emperador, el emperador que dio legitimidad a la religión cristiana, en una representación de la potencia de la Iglesia, basada justamente en las obras de Constantino. Por un lado, el reconocimiento, y por otro lado, el presunto regalo de Constantino a la Iglesia de una serie de patrimonios terrenales. Y todo se celebra como comienzo teatral del itinerario de entrada a los palacios vaticanos, a la Sala Regia. Yo le había pedido a Pietro, a un trompetista que llegara, pero imaginaros el sonido con esta interpretación de estas famas que celebran la Iglesia, y la gente se encontraba sojuzgada, porque es como una especie de columnata, pero en cuesta, porque empieza como columnata, luego continúa. Aquí estamos ya en una planta superior, porque se suben una serie de escalones. Es decir, tal como sucede con la arquitectura antigua, que hay una doble arquitectura, arriba está la arquitectura jónica, abajo la toscana, y luego si giramos la esquina, pasamos al orden corintio. Sucesión de órdenes del Coliseo, dórico, jónico, corintio, y luego el orden compuesto, que era una invención de Vitruvio. Es una especie de espacio basilical, es como si fuera una basílica ilusoria de tres naves. Hay un estrechamiento progresivo que va alargando de una forma casi infinita, incluso angustiosa, porque pensamos en un itinerario larguísimo hasta llegar a la meta de la Sala Regia, que está aquí arriba, que es donde llega la planta superior. La medalla de fundación propuesta por el Papa, este es el diseño de Bernini, está en la realización, se dice Aula Dei. Pero antes quiero leer otra cosa, lo que dice una fuente de 1664 en otra medalla, donde decía Est scala ad aulam, quaducit ad celum, es decir, una escalera que lleva hasta el aula, es decir, el aula es la sala regia. Y por último se llega hasta el cielo. Hay tres plantas, la planta terrenal,
la planta del poder de los monarcas y del pontífice, y luego hay una planta superior, es la escalera de Jacob que sube hasta el cielo. Aquí vemos el punto de llegada de este largo proyecto. Y entonces, Regia ad baula domus Dei, voy a traducirlo porque seguramente habrá dos personas que no saben latín. Del aula regia se llega a la casa de Dios. Mientras que antes subíamos con este triple paso, ahora bajamos. Desde la sala regia arriba, aunque no es demasiado alta, llegamos hasta el templo, a la casa de Dios. Es decir, llegamos a San Pedro. ¿Pero y quién baja? El que baja es el Papa. En las ceremonias baja estos escalones para que luego los poderosos de la tierra le honren. Y hace unos días, y lo he dicho precisamente en este curso, una referencia a Domum Dei lo podemos desumir de otro versículo elegido por el Papa. Zacarías 6:7, si alguien tiene la Biblia en la mano lo puede controlar. Se habla de la Domus Dei, es decir, de la Jerusalén celeste, pero también se habla de los montes aéreos, que no son aviones, son montes de bronce. Y estos montes de bronce nos llevan a los montes o montañas de Alejandro VII. Zacarías nos dice que, bueno, en el medio hay una apertura. De los montes salen cuatro cuadrigas de caballos de distintos colores. Son las cuadrigas que corrían en el circo antiguo, con los colores que eran los elementos de la tierra y del cielo y de las estaciones. En este caso, dice la Biblia, se le correspondían los cuatro vientos del cielo. Estos vientos que sobre las cuadrigas que recorren toda la tierra tras haberse presentado al Señor. El Señor en este momento es el Papa. Y estos vientos que celebran son las famas que con la trompeta hacen que arranque la difusión y el conocimiento del mensaje que afirma la soberanía del Papa emperador. Entonces, aquí habrán pasado unos 20 días del diseño a la medalla, hasta que se hace la medalla, y veis que hay un ligero cambio, las famas que ocupan más espacio, luego van a la parte superior, pero ya lleguemos, aquí será difícil seguirme, pero lo quiero hacer como homenaje de Phil Rodríguez, que ha pensado en este curso tan espléndido. En la muestra se expone este dibujo que muchos estudiosos atribuyen a Bernini y que constituye una novedad absoluta, porque Constantino mira hacia la derecha, en cambio aquí mira hacia la izquierda. Entonces, bueno, una pequeña diferencia. Pues no, no es nada pequeña, porque mirando hacia la izquierda, Constantino en este punto y miraba de forma coherente hacia el Palacio Vaticano, hacia la Basílica de San Pedro, que también está en este lado. Y se decía que Constantino, además de fundar la Basílica de San Pedro, también había fundado el Palacio Vaticano. Constantino era el garante imperial de este poder, que luego pasa a los pontífices. Y yo creo que también hay una variante en el proyecto de la primera idea. Aquí se ve una figura alada con una trompeta. Es la fama, una vez más. Y creo, si vemos la fama aquí arriba, no podía estar aquí. Seguro que aquí había algo distinto. Reflexionando en lo que es la historia de Constantino, porque actualmente vemos que Constantino mira hacia arriba, hacia la luz, hay un ventanal que ilumina el atrio, y lo ilumina también a Constantino. Y aquí seguro que hay una vidriera, yo creo realizada por un alumno de Bernini, Shore, que también hizo la vidriera de la Cátedra de San Pedro. Aquí dice Innoc signo vinces. Pero creo que en la idea berniniana de este primer dibujo
debía haber sobre Constantino la fama, como estaba en un proyecto para una tumba papal, para el Papa Inocencio X. Y seguramente aquí arriba había algo distinto. Vamos a ver qué pensamos que puede estar. Yo propondría colocar una gloria de ángeles que sujetan la cruz. Aquí vemos Constantino que le presenta un homenaje a esta cruz. Esta visión en el dibujo se ve que Constantino está armado como antiguo emperador. Esta es una escultura de un nuevo emperador, un nuevo condottiero, Carlo Barberini, pariente de otros Barberini. Arriba está la fama con la trompeta, invirtiendo así el dibujo. Vamos a ver el detalle de este dibujo neo-berniniano. Este seguaz de Bernini tan moderno, yo le instigué para que delinquiera, y entonces colocó estos ángeles que sujetan la cruz. Algo parecido ya lo hemos visto, pero luego hay un pequeño dibujo en Lipsia que ha sido estudiado hace muchos años, y estos ángeles que sujetan la cruz y que desde luego se podían haber estado colocados aquí arriba. Hoy desde luego no tengo las fotos que se refieren a toda esta historia. He encargado que, por favor, también he encargado que fueran a ver, aquí estamos en febrero, y la he obligada en los días fríos de enero para que viera cómo el sol llega hasta aquí para iluminar la visión de la cruz. Pero luego, hacia las 7:30, 8 de la mañana, yo creo que los españoles tendrían dificultades para llegar a la plaza de San Pedro a las 7 de la mañana para ver el espectáculo. Entonces, la solución final será la de regirar otra vez Constantino, dirigirlo hacia la aparición en dirección de la luz, hacia oriente. Además, el signo de Constantino nos habla precisamente de una visión, una cruz que se le aparece delante del sol, mientras Constantino mira hacia oriente. Entonces, primero Bernini pensó darle un sentido histórico al caballero, a este monumento ecuestre del emperador que se dirige hacia la plaza, pero luego le da la vuelta para como si le atrajera un imán, el imán de la luz de la fuente de Bernini, de sus muchas obras de arte, como pasa con la Santa Teresa en Santa María de la Victoria o como la Cátedra de San Pedro. El tema imperial, para entender esta relación de la Scala Regia con la historia de la Iglesia, es que la segunda rampa, esta es la primera, que luego es de orden corintio, llega hasta la puerta de la Sala Regia. Yo aquí quería hacer un truquillo, cerrar las puertas y volverlas a abrir, pero bueno, aquí en la parte superior está representada nada menos que la coronación de Carlomagno. Este es otro gran elemento en la historia de la Iglesia y del poder imperial basado en la relación con el cristianismo. Tenemos la suerte de tener este dibujillo de Alejandro VII, este papa dibujante, que constituye esta metamorfosis. La metamorfosis es un emblema del barroco y seguramente en su pensamiento se trata de una transfiguración, de una idea sencilla hasta una idea celeste, una visión superior. Y dice, I have a dream, efectivamente, tengo un sueño, y el sueño es que por arriba de todo está Pedro, en una especie de triángulo, en la base dos emperadores, Carlomagno y Constantino. Después de la realización, este es Carlomagno, después de la realización de Constantino, hubo varias ideas, porque Constantino se encuentra al comienzo de la escalera, de la escalinata, pero también al final del pórtico de San Pedro. Si se entra al pórtico a la derecha, puede ver Constantino, y en el otro lado ve precisamente Carlos Magno. Y se pensaba que se podían colocar como si fueran como alternativa a Constantino.
La condesa Matilde de Canossa, una figura muy importante en la iglesia medieval, y de hecho el primer Constantino tenía que estar dentro de la iglesia, cerca del monumento de Matilde de Canossa erigido por Bernini. También se pensaba a Juan III, el liberador de Viena, del asedio de los turcos, Juan III Sobieski, y también Luis XIV. Una década después, y con esto terminamos, en el final del pórtico, como si fuera un homenaje al Constantino de Bernini, un escultor, Cornacchini, hizo este Carlo Magno. Además, los dos emperadores tienen también un aspecto sacral. Sabemos que Carlo Magno, la Iglesia Católica Cristiana lo asumió como santo, y a Constantino se le considera santo por la Iglesia Ortodoxa, Metamorfosis. Entonces terminamos con esta idea de la santidad del imperio, que se coloca con la santidad imperial del poder espiritual de la Iglesia de Roma y de papas que han sido pequeños o gran personajes. Un gran personaje es el Papa que nos protege actualmente. Muchas gracias.